La Escuela de Justicia Ambiental del Cajar es una propuesta en la que busca que los procesos organizativos de base en los territorios, quienes ejercen la defensa por el derecho a un ambiente sano desde los territorios, puedan fortalecerse a partir de herramientas jurídicas, comunicativas, organizativas, que puedan seguir fortaleciendo esta lucha. Además, busca que también se intercambien experiencias entre los procesos de diferentes regiones, porque en esta escuela convergen los procesos de diferentes lugares del país, así que también enriquece muchísimo la experiencia de cada uno de los procesos. El Cajar le apuesta a que se pueda crear redes de defensa del territorio a partir de estas escuelas. Agradezco al colectivo de abogados, a Cajar, por estos espacios tan importantes donde la comunidad tenemos la oportunidad de adquirir conocimientos para ir a transmitirlo a nuestras comunidades. Estos espacios de formación en temas de justicia ambiental es directamente aplicado y dirigido a organizaciones de la sociedad civil y a procesos que vienen como colectivos. Nos permiten no solo integrarnos como organización y como proceso, sino también vincular esas nuevas estrategias para la exigibilidad de nuestros derechos, asimismo como la defensa de los derechos ambientales, dando un reconocimiento que vamos a iniciar estos procesos, que estamos iniciando unos procesos, que existen unos procesos a nivel nacional, que más que una escuela de justicia ambiental para fortalecer e integrar cada uno de los aspectos, y también para dar conocimiento a cuáles son las entidades a las cuales debemos de llegar y proceder como procesos ambientales. Estos procesos de formación son altamente importantes para nosotros como organizaciones, primero porque nos permiten un espacio de formación al que muchas veces no podemos acceder, y segundo porque nos permite relacionarnos y formar lazos con otras organizaciones. Es una gran oportunidad para quienes hemos venido avanzando unos añitos en los procesos de defensa, poder compartir lo que hemos hecho bien, pero también todo aquello en lo que nos hemos venido equivocando y que nos ha ayudado a repensarnos el proceso colectivo, el proceso comunitario. Creo que es muy lindo reencontrar a personas que vienen acompañando procesos, como la compañera Rosita, como la compañera Diana, que vienen como con todo un bagaje y con toda una experiencia, y que podamos dilucidar también eso que hemos hecho bien juntas y juntos, pero también eso que podemos empezar a repensarnos y a modificar y a transformar. Para nosotros como organizaciones que hasta ahora estamos iniciando, el poder tener el contacto de organizaciones que ya llevan procesos mucho más largos es altamente beneficioso. La importancia del acompañamiento jurídico es muy importante para las comunidades en pro de solucionar allá el problema socioambiental que se ha presentado.